El aspirante del Centro Democrático, Samuel Guzmán, rechazó la propuesta de un candidato presidencial de aumentar la exención de los territorios indígenas o de convertirlos en autoridad ambiental, dueños del subsuelo y la biosfera. Los indígenas tienen 705 mil hectáreas adjudicadas, son el 22% de la población, y lo que hemos visto es que sobre esos predios adjudicados no han habido proyectos productivos y no ha habido ningún mejoramiento de las necesidades básicas insatisfechas de los indígenas, que hoy son el 46%. El candidato aseguró que crear nuevos cabildos es afectar las finanzas de municipios, los cuales dejarían de recibir impuestos, dada la exención constitucional de pago de gravámenes a los nativos. El llamado que yo le hago a Gustavo Petro es que no haga política con tierra ajena, ya, voto propio y presupuesto del Estado. El llamado que yo le hago es que proponga proyectos productivos en este departamento y se entere de la realidad. Ofrecer lo ajeno es muy fácil y uno no puede hacer política con lo ajeno. Finalmente, aseguró que si los resguardos fueran el modelo a seguir, Cauca sería el más competitivo. En cambio, este tipo de patrón ha acabado con la productividad caucana, haciendo de esta región una de las más pobres de Colombia.